Saludos amigos de Opinión TV. Vamos a informar un poco de todo lo que acontece en nuestro Yucatán. Aquí lo presentamos. Las nadadoras artísticas Regina Alférez Licea y Wendy Jazmín Mayor Cabrera, la esgrimista Alejandra Echeverría Cabrera, la karateca Guadalupe Concepción Quintal Catzín, la ondina Karen Achach, el velerista David Mieri Terán y el clavadista Rommel Pacheco Marrufo son los yucatecos que conforman el representativo nacional y se reunieron en el Congreso del Campamento Pro Barranquilla 2018 aquí en la ciudad de Mérida. El gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, inauguró el congreso y le acompañaron el español José Carlos Jaénes, doctor en psicología, con experiencia en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos como el de Barcelona 92 y Londres 2012, Alfredo Castillo Cervantes, director de la CONADE, y Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte Estatal, en el Hotel Fiesta Americana, ante los más de 250 atletas y sus respectivos equipos técnicos que conforman la delegación que representará a México en esa justa regional. Entre las disciplinas que se entrenan en el territorio se encuentra judo, karate, natación, en sus vertientes normal y artística, boliche, atletismo, remo, triatlón, clavados, esgrima, taekwondo, tiro deportivo, vela, bádminton, handball, polo acuático y canotaje. El deporte es el vehículo más claro para demostrar que si alguien se propone metas y se esfuerza por cumplirlas, puede alcanzar lo que desea, aseveró, con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Barranquilla, Colombia. El exfutbolista Jesús Chucho Ramírez, quien comandó a la Selección Nacional de Fútbol 17 y ganó el Campeonato Mundial en 2005, impartió una conferencia motivacional a los atletas y les compartió las estrategias que ha utilizado para cambiar la actitud y conseguir una mentalidad positiva y ganadora, por lo que los instó a que se visualicen en el podium en Colombia. La ciudad de Mérida, por sus condiciones climatológicas, es muy similar a las de Barranquilla. Por sus instalaciones de primer nivel, Yucatán es el punto de reunión idóneo desde donde la élite deportiva de todo el país se prepara rumbo a la competencia a celebrarse el 19 de julio al 3 de agosto próximo. Mientras se preparan en lo físico, las y los mexicanos, así como sus equipos técnicos, también participan en el Congreso por Barranquilla asistiendo a talleres, clínicas relacionadas con su ámbito de desempeño, al igual que a áreas vinculadas con la preparación física, psicológica y nutrimental. Además, se contó con la presencia de figuras como Edna Carrillo, Nuria Diosdado, Juan Luis Barrios, Tonatiuh López, Diego del Real, Madaí López, Kenia Lechuga, María Fernanda González, Crisanto Grajales, María del Rosario Espinosa y Paola Espinosa. En su intervención, el jefe de misión a los Juegos Olímpicos de la Juventud, Pedro Cuervo Ajá, informó que los talentos realizan diversas actividades en el emblemático Paseo de Montejo y los diferentes centros deportivos de la ciudad y el puerto de Progreso para adaptarse al clima, altitud y humedad, la cual se asemeja a la sede de la justa.